Francisco Villa es una figura legendaria sobre la que se cuentan infinidad de historias. En muchas de ellas, se le muestra como alguien que no se tentaba el corazón cuando se trataba de matar a sangre fría. En otras, destaca el luchador social que buscó la justicia. Un ser complejo que respondió a las circunstancias de su época, podemos comprender un poco más de su persona gracias a testimonios de sus cercanos, entrevistas que concedió a periodistas, investigaciones de historiadores y memorias que conservan sus descendientes, y que nos ayudan a conocer un poco más sobre quién era Francisco Villa, el hombre detrás de la leyenda. Soy Rocío Villa Contreras, médico de profesión, y mi padre era hijo de Francisco Villa y Astreberta Rentería. Él se llamaba Francisco Villa Rentería y pues desde niña yo escuché a Astreberta contarme muchas anécdotas. Por eso es que ahora las recuerdo y sé varias de él. Soy Guadalupe Villa Guerrero, historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y, para mi fortuna, nieta también del general Francisco Villa, cuyo nombre verdadero fue Doroteo Arango Arámbula. Realmente de la infancia de Villa no sabemos nada. Nos la podemos imaginar gracias a las memorias que él le dictó a un militar y periodista que se llamaba Manuel Bauch Alcalde. Él dice que la tragedia de su vida, así la califica él como una tragedia, la tragedia de su vida inició en medio de la pobreza que rodeó su cuna. Mi nombre es Francisco Ignacio Villa Betancur. Soy nieto del general Francisco Villa y de su última esposa, Austreberta Rentería Ortega. Él es el mayor de 5 hijos, Doroteo, Hipólito, Antonio, Martina y Mariana. Sus padres son Micaela Arámbula y Agustín Villa, pero el papá de Agustín Villa es Jesús Villa, pero no lo registra con su nombre, es decir, no le da el apellido Villa. Por eso Agustín aparece como Agustín Arango. Mi nombre es Cuauhtémoc Villa, soy nieto de Francisco Villa. Mi padre fue Octavio Villa Cos. Villa nace en 1878 en La Coyotada, en Durango. Sus padres, Agustín Arango y Micaela Arámbula. La pequeña casita de paredes de adobe apenas contaba con 3 habitaciones contiguas y un horno en el exterior que se acompañaba de un árbol que los habitantes cercanos afirman es Villa al cuidado de su hogar. Desde luego, no se llamaba originalmente Pancho Villa. Hasta donde sabemos, se llamaba Doroteo Arango. Su padre está perdido en la niebla. Abandonó a la familia cuando Doroteo era muy joven. Por lo que él tuvo que hacerse cargo de la responsabilidad de mantener a su familia, a su madre y a sus hermanos pequeños, ¿no? Entonces él se dedicó a trabajar, a laborar como mediero y trabajar para la hacienda, desde luego, y a tratar de ganarse la vida para él y para su familia, porque las condiciones eran muy difíciles en aquella época, ¿no? Crece en el campo, cultivando la tierra, recogiendo leña para poder proveer a la cocina familiar. Y él cuenta cómo tenía un burro y cómo lo carga y cómo él sueña con mejorar aquella situación. Nunca tuvo acceso a una educación básica, sin embargo sabía leer y escribir burdamente, lo suficiente para llevar las cuentas de lo que vendía o fiaba. Entre los 16 y 17 años, Doroteo vive un hecho que cambiaría completamente su vida. Por lo que hoy sabemos, el intento de violar a una de sus hermanas provoca que le pegue unos tiros al dueño, al hijo o al capataz de la hacienda donde estaba en Durango y se vaya a las montañas. Y va a estar 13 años de bandolero. Previamente a sumarse a esta banda, Villa transitó
por los caminos de Durango, estuvo sobreviviendo a salto de mata, comiendo hierbas, cazando animales para poder subsistir. Y esta especie de vida de nómada lo llevó a conocer la vida solitaria, la vida en el monte, para poder él mismo sobrevivir, subsistir con sus propios medios. Tiempo en el que pudo conocer los lugares más recónditos de las sierras de Durango y Chihuahua, hasta que se une a un grupo de bandidos encabezado por Ignacio Parra. Tienen algunas otras fechorías por ahí. Está poco tiempo con esta banda, con esta gente. Finalmente no era una vida que le encantara. Él cuenta que sus ganancias o el producto del primer robo, lo que le da Ignacio Parra en recompensa por haber participado en un robo, que le roban a un hombre que llevaba la raya para pagar a los trabajadores de una mina, le tocan 3,000 pesos, que era un dineral. Entonces él va subrepticiamente en la noche, porque sabe que lo están buscando. Tiene primos que le dicen, es que, pues sí, te anda buscando la cordada, así es que ándate con cuidado. Va a ver a su madre y le da el dinero, y la mamá le dice, ¿de dónde sacaste tú este dinero? Es muchísimo. Y si tú andas en malos pasos, yo no quiero ese dinero. Entonces, claro, él se siente muy mal, ¿no? Porque queriendo ayudar a su familia, que es, pues, que tienen una situación económica precaria, que no lo aceptara la mamá le duele mucho. Pero sin embargo, él no puede regresar a su casa y le dice a uno de los hermanos, le da el dinero y le dice, tú aquí lo vas a ir administrando poco a poco porque mi madre no lo quiere. El mismo Villa aseguró que fue en esta etapa cuando sepultó a Doroteo Arango para romper con su pasado, adoptando el nombre con el que trascendió en la historia. Hay muchas versiones acerca de eso. La que yo me sé y la que me contó Betita es que dice que él sabía que su papá le había dicho que Jesús Villa era su verdadero padre, pero que nunca lo reconoció. Y entonces él al principio se puso de varios nombres hasta que un día se cansó y dijo, pues ¿por qué no me llamo como es mi verdadera sangre? Mi verdadera sangre es Villa, dijo, me voy a poner Villa. Pero también se acordó de que su mamá lo bautizó en una parroquia de ahí de San Felipe. Y entonces dijo, esa parroquia estaba dedicada a San Francisco y como su mamá era muy devota de San Francisco, dijo, me voy a llamar Francisco Villa. Si hubieran sabido su verdadero nombre, habrían podido ubicar a la familia, de dónde era originario, y también la familia podía haber sufrido represalias. Él tiene muy claro esa posible agresión de las autoridades hacia la familia. Y también es una manera de separar su nombre, el buen nombre de su familia, porque él considera que su madre, que su familia son personas honradas y que él siendo bandolero está, digamos, manchando ese nombre. Entonces necesita cambiar de nombre por esas varias razones. Él sabe que tiene que ser otro, digamos, renovarse, nacer de nuevo como otra persona para dejar ese pasado o protegido ese pasado familiar. Cuando él cambia el nombre, nunca vuelve a firmar Doroteo Arango y toda su descendencia llevaremos el apellido Villa. Y así comenzó a firmar él siempre, como Francisco Villa. Villa se gasta el dinero regalándole a la gente. Yo no lo veo regalándoles el dinero, pero sí regalándoles cosas que necesitaban. Tal vez algunos sí les dio dinero para que compraran lo que necesitaban. Medicinas, alimento, ropa, no lo sé. Pero bueno, ahí es donde se empieza a ver el carácter de benefactor de Villa.
años más tarde, el embajador de Estados Unidos en México lo bautiza como el Robin Hood mexicano cuando habla con Woodrow Wilson. Dice, ¿y ese Villa quién es? Bueno, pues es un bandolero que se dedica a darle dinero a los pobres, ¿no? Es como Robin Hood. Entonces, bueno, la leyenda empieza a crecer. Entonces se hizo hábil en el caballo, hábil en las pistolas, pero también hábil con la memoria de todo lo que veía, porque a las cuevas, a las rocas, les ponía un nombre y decía, aquí es la de la serpiente, aquí es la de la rana, aquí es la del coyote, pero se las guardaba en su mente como si fuera un mapa. Él mismo decía que era capaz de ir desde Chihuahua hasta Mazatlán con los ojos vendados, decía, y paso y llego allá, y mucha gente me va a ayudar, porque tenía esa habilidad, sabía tejer redes con la gente. A Francisco Villa se le ha echado en cara que era casi analfabeto, que apenas sabía escribir y leer, y que apenas sabía incluso firmar. Pero bueno, eso es muy injusto considerando que él desarrolló otras habilidades. Villa sabe leer a las personas, sabe leer las montañas, las nubes, tantear los vientos, sabe dónde localizar agua, sabe dónde puede sobrevivir, sabe dónde hay cuevas, dónde esconderse. Es decir, tiene un instinto muy desarrollado del medio natural. Y eso le permite sobrevivir y también escapar de sus perseguidores. Villa, en su época de bandolero, adquirió una ideología muy clara en algunos sentidos. Uno de ellos era fidelidad hasta la muerte y confianza. Y un detector de mentiras. Ese no me late. Ese no me gusta. Ahí hay algo, porque solo así un bandolero puede vivir, si no es traicionado. Pero después él ya no quiere estar en esa vida con Ignacio Parra. Tienen problemas porque en uno de los momentos, los últimos que estuvo en esa banda, uno de los bandidos asesina a un anciano. Y entonces él se va y ya no vuelve a ver Ignacio Parra. En 1910, a través de un manifiesto, Francisco I. Madero convoca levantamiento en armas para dar fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Aunque el norte del país era una zona altamente productiva, esto favorecía únicamente a los capitalistas. Se trataba de un desarrollo desigual y una situación de marginación para el pueblo, que padecía hambre e injusticias. Quizá Pancho Villa nunca hubiera dejado de ser bandolero ni hubiera participado en la revolución de no haber sido por Abraham González, líder principal del Partido Nacional Antirreeleccionista y hombre de confianza de Francisco I. Madero, quien logró ver en aquel bandolero algo más de lo que aparentaba. Abraham González le explicó a Villa que él, como la mayoría de los mexicanos, eran víctimas de un mismo enemigo. Abraham González lo gana para la revolución. Le dice, a ver, Pancho, has sido bandolero, pero tu enemigo es el sistema, es Porfirio Díaz, es la cordada, es los rurales, es el abuso de las comunidades campesinas, y se transforma. Y se vuelve, sin conocimientos militares, en el gran caudillo militar de toda la revolución en el norte. Bueno, Abraham González lo conoce y lo va y le explica lo que es la democracia. Le regala un libro, La sucesión presidencial de 1910. O sea, Villa al principio pues no sabe ni qué, pero le dice, léelo, Pancho, dice, te va a gustar. Y le empieza a explicar del plan de San Luis, porque él era del movimiento antirreeleccionista. Y se da cuenta que Abraham González era un hombre muy honrado, muy íntegro, y cree en él. Cuando le empieza a contar de Madero, pues él se enamora de esa idea de la democracia y dijo, pues de aquí soy.
Abraham González, el noble mártir de la democracia, invitándome a vindicar por medio de la revolución los derechos del pueblo ultrajados por la tiranía. Allí vine a comprender por primera vez que todas las amarguras, todos los odios, todas las rebeldías acumuladas en mi alma, en tanto año de sufrir y de luchar, me habían dado una convicción, una fortaleza, una energía y una voluntad tan claras que debería yo ofrecérselas a mi patria. Es Abraham González quien provoca el encuentro entre Francisco Villa y Madero. Cuando conoce por primera vez a Madero, lo ve de lejos, a Madero lo están subiendo al caballo, ayudando a subir al caballo. Madero entró por Chihuahua, Villa lo ve y se indigna. Ese es el jefe, uno que están ayudando a subir al caballo, y tiene una frase muy despectiva que dice, es un curro con zarapito. Era muy injusto porque Madero era muy buen jinete, lo que pasa es que traía una herida en la mano, por eso lo estaban ayudando a subir al caballo. Madero lo invita a cenar. No más que Madero es vegetariano. Y no te quiero contar, Villa, cómo fue la sufrida en esa cena. Villa, que era de carne encima del comal y como zapato. Pero no solo. Madero es espiritista. Y cuando Madero le tira un rollo de que él se comunica con Kardec en las noches y tiene... Villa, que era un agnóstico total, no creía en nada, queda muy desconcertado. Sin embargo, al día siguiente lo oye hablar en un mitin y ves la foto a Villa con la boca semiabierta, con cara de adoración hacia Madero. ¿Por qué? Pues le está funcionando el detector de mentiras. Y dice, este cuate está dispuesto a morir por lo que cree. Para Villa, Madero significó la oportunidad de un nuevo comienzo. Realmente Villa le está muy, muy agradecido a Madero por cómo lo toma en cuenta, porque digamos que hace como un borrón y cuenta nueva en su vida, ¿no? Entiende que fue un hombre que tuvo que delinquir, pero también que se incorpora a la revolución y que todos los hombres tienen la oportunidad de cambiar. Es así como se convierte en uno de los hombres más leales de Francisco y Madero, instando a otros a sumarse a la causa. Una de las cosas que vale la pena rescatar de la personalidad de Villa es el don de mando que él tenía. Esta relación que tenía con sus hombres muy cercana, que se fue forjando a lo largo de su etapa como bandolero. Él estableció muchas relaciones sociales, tanto con sus colegas de correrías como con los vecinos de las zonas. Estableció compadrazgos que fueron estratégicos en esta etapa y que servirían posteriormente en la etapa de la revolución. Cuando Villa se suma a la revolución maderista, él tiene una red de apoyo local, tanto en Chihuahua como en Durango, de personas que lo conocen, que le brindan apoyo, que le brindan recursos. Estando cerca de gente, pues que como él era necesitada, ¿no? Entonces se acercaba a ferrocarrileros, a comerciantes, a pues, pequeños comerciantes, pequeños negocios, carpinteros, gente que hacía trabajos, pues trabajos para la gente adinerada, digamos, y pues se gana la confianza de toda esa gente, que son las personas que le van a ayudar más adelante cuando necesita aprovisionarse o necesita de buscar más gente o necesita de contactarse. Todas esas familias a las que ayudó pues son agradecidas y en un momento dado muchas de ellas se unen a Villa para, con la División del Norte, ¿no? Aunque Villa no tenga una formación militar, sabe que es básico que tengan un buen comportamiento. Pero también él crea vínculos con ellos a través de proveerlos a ellos de lo necesario.
Todo lo mejor para el soldado. Para él, los primeros alimentos. Para él, los primeros zapatos. Para él, los primeros saberes. Para él, los primeros cuidados y los mejores agasajos. Pobrecitos. ¿Qué otra compensación tienen en las guerras si no es el cariño y la devoción de sus jefes? General que no ama a la tropa, que no la cuida, que no se desvela por ella, que no se sacrifica, no es general, ni merece serlo. Por él no se dejará matar un hombre. Por él nadie luchará. ¿Por qué crees que Villa todavía sigue en la memoria del pueblo? Porque notaban que él era un hombre sincero con ellos. Ahora, él también tiene unos códigos de comportamiento personal, que es no tomar alcohol. Él había experimentado, claro, el alcohol en su juventud, pero sabe que el alcohol es literal un veneno en la mente, en el cerebro de los hombres, que los hacen perder la cabeza, que hablan de más, que no están en capacidad de responder a un ataque o estar prevenidos en esa vela que tienen que mantener, esa alerta en la que tienen que estar los soldados o los militares para, claro, proteger a las huestes, proteger a los soldados, los bienes que llevan, las armas. Entonces, sí es muy estricto. La leyenda negra dice que Villa era un borracho. Mentira, absoluta. Era muy, muy antialcohólico. De hecho, hay continuas declaraciones suyas sobre que el alcohol es el gran enemigo del pueblo, destrucción de vinaterías en los lugares que conquista, ley seca cuando toma el poder en una ciudad. De hecho, en Zacatecas, él declara la ley seca y cuando ve a un capitán de la División del Norte bebiendo en una cantina, le pega un tiro ahí mismo. Y también es estricto en que no roben. Y es muy conocido, muy famoso, cómo ejecuta a muchos de ellos que sabe que están robando. Es justicia instantánea y frontal. Saca la pistola y los mata si se entera que han estado robando o han cometido algún abuso. ¿De dónde sale la leyenda negra del Villa borracho? Sale de que el cine norteamericano, cada vez que lo pinta, pinta un Villa borracho, pero no es cierto. Además, deja claro que está prohibido el forzar o abusar de las mujeres. Sugiere matrimonios para protección de todas las partes. Cualquier violación merecía la pena de muerte, ya que trata de impedir que la División del Norte se convierta en una fuerza vandálica. Para esto ha tenido y tendrá una vida amorosa muy activa. Uno se pregunta, ¿de dónde? ¿25 matrimonios? Incluso se casó dos veces con la misma mujer porque se le olvidó que se había casado. ¿Y de dónde? Pues la lógica yo creo que obedece a la vida rabunda del bandolero en los primeros años. ¿Qué es? Te estableces en una zona, en una comunidad, tienes una relación amorosa, tienes un compadre, tienes unos parientes, tienes un lugar donde llegar y donde hay confianza y donde puedes resistir, ¿no? Este nudo de complicidad que lo practica a lo largo de toda su vida. Francisco Villa está formado en una religiosidad tradicional católica. Eso no quiere decir que él la practique. No va a misa, precisamente, pero sí se vale de la tradición católica para formar compadrazgos. Y como se sabe, el compadrazgo es una relación sagrada. Entonces, muchos de sus hombres le llevan a sus hijos para que los bautice, él es padrino de muchos de estos niños, él también lleva a sus niños a bautizar con otros que elige a estos compadres, precisamente para formar estos lazos sagrados. ¿Era polígamo? Sí. ¿Muy polígamo? Sí. Veintitantos matrimonios. Y lo decía, incluso lo sugería y lo recomendaba a su tropa. En la salida para la batalla de Torreón, da un discurso
que dice, muchachos, vamos a entrar en territorios que no son nuestros. Si ustedes se relacionan con una muchacha, pues adelante. Y si ella se quiere casar, pues órale, ¿no? Háganse la buena. Porque el matrimonio de guerra, lo que te planteaba era un problema importante, que era compadrazgo y protección de los hijos de los muertos. Era complicado explicar cómo esto guiaba las relaciones. En general no suele tener dos parejas al mismo tiempo, excepto en algunas épocas de su vida en que en dos ciudades diferentes tiene matrimonios. Y ocupando otra parte de su corazón, se encuentra otra leyenda. Villa narra en sus memorias la historia de esta hembra de gallardo galope, a quien conocemos como Siete Leguas. Todo sucedió cuando fui a la Ciudad de México. Hasta me senté en la silla presidencial con Zapata a mi lado. Esa vez las poblaciones los recibió con festejos y muchos regalos, y del cuartel nacional le ofrecieron varios regalos. Así que me fui a escogerlos. Mientras revisaba, se me acercó una potranca que corría con energía y comenzó a seguirme. Se trataba de una pura sangre árabe, pelaje brilloso, color alazán, con la crin y la cola negras, cabeza triangular, cuello largo, ojos saltones, orejas pequeñas y muy derechas. La muy juguetona se lucía trotando con movimientos elegantes. Se me pegó durante todo el recorrido y de ahí no nos volvimos a separar. La belleza y perfección de aquella yegua hizo que Villa la nombrara la muñeca, quien al crecer se convirtió casi en reflejo del mismo Villa. Se convirtió en una yegua fuerte, de ancas anchas y gran garbo, con un temperamento firme, pero dócil a las caricias. Sin embargo, un día vinieron los federales y empezaron a disparar. Y le dispararon y siguieron ahí, la yegua empezó a avanzar con más rapidez. Dicen que avanzó como 7 leguas. Y cuando llegaron a una parte, el mayordomo de ahí se sorprendió de que la yegua tenía un balazo. La yegua aparentemente se iba a morir, pero Villa le decía, no me abandones, no me abandones. Dices que tú eres mi yegua y quiero que vivas. Y la empezó a curar, la empezó a alimentar y la yegua se salvó. Y dijo, si te salvas, te voy a cambiar el nombre. Te voy a poner 7 leguas. Por las 7 leguas que lo salvó de que lo asesinara. En batalla, un buen caballo podría marcar una diferencia entre la vida y la muerte. Siendo Villa partícipe en los enfrentamientos que lograron derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, después de que Madero ganara las elecciones de 1911, recibe licencia y dinero con el cual decide poner unas carnicerías junto con sus hermanos. Sin embargo, no todos los que apoyaron a Madero estarán conformes con sus primeros mandatos. Pascual Orozco quiere ser secretario de guerra y Madero no le da el nombramiento de secretario de guerra. Le da el de presidente municipal de Chihuahua. No sé si le quiso dar el de gobernador, pero le da un puesto menor. Y Pascual Orozco se enoja. Pascual Orozco empieza a combatir a Madero, ya no está a gusto con él, y elabora el plan de la empacadora, donde desconoce a Francisco y Madero y solicita que la gente se una para atacar al presidente. Madero manda a buscar a Francisco Villa, le dice que deje las carnicerías y se una ahora otra vez con él, pero ahora para atacar a Pascual Orozco. Villa acepta, está al frente de un grupo de 300 efectivos rurales. Madero busca a Villa para luchar contra Pascual Orozco y lo incorpora a la División del Norte, en ese entonces comandada por Victoriano Huerta.
pero Huerta no consideraba a los maderistas verdaderos soldados, además de que no soportaba el talento nato de Villa como estratega, sin siquiera haber recibido formación militar. Por esta razón, Huerta le acusa de robo e insubordinación. Le forma un cuadro militar donde lo va a fusilar. El 4 de junio de 1912, en Jiménez, Chihuahua. Antes de que los soldados le disparen a Francisco Villa, llega un salvoconducto que lleva el general Raúl Madero, hermano del presidente Madero, y el coronel Rubio Navarrete. Este salvoconducto le va a cambiar la pena de muerte por la prisión. Y está preso, pero él decía, yo prefería leer que dormir, porque era un hombre que sí dormía muy poco tiempo, 6 o 4 horas dormía nada más, pero le gustaba leer mucho. Entonces, él tenía una letra con una caligrafía muy bonita para aquella época, pero si comparamos unas cartas que le dirigió a Betita, donde le pone Austreberta, mi vida, con B grande, y otras que le dirigió a Francisco y Madero con varias faltas de ortografía, y otra que le dirige a Federico Cervantes el 19 de mayo de 1919, su caligrafía y su ortografía es perfecta. O sea, es un hombre que aprendía de una manera así rápida. Y ahí empieza a escribir las cartas a Madero para pedirle pues que lo ayude, que lo saquen de la cárcel, que no es justo lo que le está sucediendo, que no es verdad lo que lo están acusando. Y son varias las cartas. Hasta que llega el momento en que no hay respuesta por parte de la presidencia. Villa es trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco, donde corre el riesgo de ser ejecutado, por lo que idea un plan y, aprovechando el barullo, escapa en la Navidad de 1912. El 22 de febrero de 1913 concluye el periodo denominado la Decena Trágica con el asesinato de Madero y José María Pino Suárez. Conforme al mandato constitucional, Pedro Lascurain Paredes, secretario de Relaciones Exteriores, asume la presidencia provisional y es obligado a nombrar a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Después de este nombramiento, tan solo 45 minutos después de haber asumido la presidencia interina, Lascurain presenta su renuncia y Huerta sube a la presidencia. En esta traición que causa la muerte de Madero, podemos observar otra faz de Francisco Villa, que sucede en el funeral del apóstol de la democracia. Uno de los momentos para él muy emotivos fue cuando estuvo aquí en la Ciudad de México y fue a visitar la tumba de Madero, pues ahí hay incluso una fotografía donde se está secando las lágrimas, ¿no? O sea, realmente, pues recordaba con mucho cariño a Madero y bueno, pues seguramente le trajo recuerdos que removieron algún sentimiento y por eso llora. Otra ocasión en la que también hay registro de que lloró fue cuando recupera los restos de Abraham González, que había sido, bueno, así como Victoriano Huerta había mandado asesinar a Madero y a Pino Suárez, manda asesinar a Abraham González. Entonces, el cuerpo, bueno, lo que quedaba, pues estaba irreconocible porque lo habían puesto en las vías del tren para que lo machacaran. Y algunos pobladores que se dieron cuenta, pues recogieron esos restos y le dieron sepultura. Cuando Villa fue por un breve tiempo gobernador de Chihuahua, recuperó los restos y le hicieron honores y lo sepultaron en el Panteón de la Regla, en Chihuahua, y también lloró, ¿no? Entonces eran hombres a los que, pues, él les había sido muy leal. Después de la muerte de Madero, Villa se une al ejército constitucionalista para luchar contra Huerta. Sin embargo, hace una pausa y en diciembre de 1913 ocupa el cargo de gobernador del estado de Chihuahua,
periodo que trasciende en la historia como las cuatro semanas que estremecieron a Chihuahua. Villa como gobernador estableció una serie de medidas económicas que ayudaron a la población en general. Bajó el precio de la carne, el precio de los alimentos básicos, del huevo, de la leche, para que la población más vulnerable tuviera acceso a estos alimentos que antes no podía. Esa es una de las acciones que se recuerdan más del Pancho Villa gobernador. También estableció algunas series de medidas para fundar escuelas, porque él creía que la educación era fundamental. Fundó 50 escuelas en 28 días o 31 días. ¿Y que cómo hacía para fundar una escuela? Iba pasando, veía niños jugando en Abasolo, en Jiménez. Decía, ¿y por qué están jugando a esta hora? Pues porque no hay escuela general. Ah, pues ¿eso qué es? Pues eso es una iglesia que está desacralizada, eso es el caserón enorme de un riquillo de los que los expropió. Cuando la gran ley de expropiación de bienes de la oligarquía en Chihuahua. Ya no, ahora es una escuela. Y hoy en la tarde me contratan a los maestros y mañana está funcionando. ¿Y quién les paga a los maestros? La División del Norte. En enero de 1914, por órdenes de Venustiano Carranza, Villa dejó el gobierno de Chihuahua para retomar la campaña militar contra el huertismo en el norte. Transcurrieron algunos años. Carranza ocupó la presidencia en 1917. Y así estuvo bastante tiempo, hasta que con el tiempo se da cuenta que en 1919 Emiliano Zapata murió asesinado en Chinameca, por Guajardo, que es parte de Carranza, y se siente traicionado. Ese mismo año, en 1919, pero en noviembre, es fusilado Felipe Ángeles por órdenes de Carranza. Entonces Francisco Villa, todo su enojo que se va hacia Carranza, al año siguiente se entera que Carranza muere asesinado en una emboscada en Puebla. Debido a la traición de Carranza, se da una ruptura entre el ejército constitucionalista y la División del Norte, ahora encabezada por Francisco Villa, continuando la guerra en algunas regiones del país, como en el Bajío, zona en la que Villa y Álvaro Obregón se enfrentaron hasta que en 1920 Adolfo de la Huerta asume la presidencia de México y busca un acuerdo con Villa para que éste deje las armas. Él trabaja en la hacienda Canotillo. Nunca hace negocios, organiza, compra material, crea una cooperativa muy, muy exitosa donde se le vende a los trabajadores de Canutillo al mismo precio de lo que compra, ¿no? A huevos hasta que empiezan a tener gallinas, a maíz hasta que empiezan a sembrar en Canutillo. Mi abuelo se levantaba a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, para empezar a hacer cosas. También tiene que ver con el calor que hace en la región. Y bueno, pues seguramente en las horas del mediodía bajaba un poquito la actividad o era otro tipo de actividades que hacían dentro de la hacienda, ¿no? Una vez que Villa depone las armas en 1920, producto de las negociaciones con Adolfo de la Huerta, obtiene la hacienda de Canutillo en Durango y él se establece con una guardia de 50 de sus dorados, ¿no? Y comienzan, es una hacienda que está abandonada, que va a tardar mucho tiempo en ser productiva. Entonces, en un periodo de 2 años aproximadamente, Villa se dedica a limpiar, a mantener, darle mantenimiento al casco de la hacienda, a trabajar la tierra, a establecer una escuela que, por cierto, va a nombrar Felipe Ángeles en honor a su compañero de lucha más estimado. Y él paga a los maestros. En una situación además muy peculiar, es cuando declara con un periodista enfrente, ¿y cuánto les va a pagar a los maestros en esta escuela? Y Villa contesta y se vuelve noticia en todo el país, lo mismo con general porque son más útiles. ¡Wow! Esa sensibilidad era una sensibilidad que aprovechaba bien, que se la sabía aplicar bien, ¿no?
esta obsesión que tuvo siempre por la educación de los niños, pues tiene que ver también con su propia infancia, creo yo. Entonces, si nosotros vemos que él mismo admite, yo quiero que sepan que si maté, que toda la sangre que derramé, ¿por qué lo hice? ¿No? No quiero ni justificarme, pero quiero que la gente sepa quién soy. Y tenemos constancia de que Villa llegaba y se senta, y trabaja en la herrería, ¿sí? Y llega en las mañanas a la escuela y se sienta en la parte de atrás con los niños para seguir leyendo o estudiando. Muy singular. La educación es la obsesión de Francisco Villa, pero también el bienestar de las infancias. Él desea que aquellos niños no padezcan por su vulnerabilidad. Pues un día caminando ahí por la Alameda ve a los niños, hay un montón de chamacos, hace una redada porque pregunta qué hacen estos aquí, pues unos son huérfanos, otros salieron de sus casas porque los maltrataban, en fin. Y hace una redada de 300 chamacos, lo dice Luz Corral en unas memorias que dejó ella, que se llama Pancho Villa en la intimidad, que se los manda, entonces le telegrafía y le dice, ahí te van estos chamacos. Algunos aceptaron esta oportunidad que les dio Villa, otros, pues, acostumbrados a la vagancia, se fueron. Él es muy soñador en el sentido de que los ve a estos niños, tanto a sus hijos como a otros, tratando de adivinar sus habilidades. Este puede ser médico, este puede ser militar, este puede ser abogado, y él sueña mucho con que estos niños se formen, porque él tiene una obsesión con la educación. De las ruinas de Canutillo, Villa erige un refugio hogareño y productivo en el que inculcará tanto a sus hijos como a los niños adoptados, incluso a sus soldados, el amor a la tierra, al cultivo, a la justicia y a los estudios. Básicamente era una colonia agrícola militar que al triunfo de la revolución, los hombres que participaron con las armas en la mano se dedicarían a cultivar la tierra para hacerla productiva. Es decir, los militares no serían ociosos, los militares tendrían días de instrucción militar, pero también estarían obligados a trabajar la tierra para producir sus propios alimentos y para producir excedentes que les permitiera mantener una economía saludable. Francisco Villa por fin disfrutaba de la relativa tranquilidad de las actividades en la hacienda y la vida hogareña. Se lleva a su última esposa, Austreberta Rentería, que es mi abuela. Ahí se casan en Parral, Chihuahua, el 20 de junio de 1921. Austreberta escribía ella y tenía varias hojas donde contaba las historias que Pancho Villa le decía, sobre todo en las noches cuando ya estaban descansando. Villa le interesaba mucho que ella supiera la vida que había llevado porque decía, me calumnian tanto que yo quiero que tú seas la que digas la verdad de mi vida. En los diarios de la época, intrigaba a los lectores los artículos que describen cómo era la vida cotidiana del revolucionario rebelde. Algo que destacaba era el trato que tenía con sus hijos. Cuando mi padre llegó a Canutillo tenía 7 años, cuando murió el general pues tenía 9. Un día llegó a comer sin saco, mi papá, y entonces pues le dijo que no, que así no, que se fuera, que no iba a comer. Y el niño se fue. Después le dijeron, mira, es que le regaló el saco a un niño que tenía pues, necesidad de él o frío. Y entonces se conmovió tanto que fue y le pidió disculpas. Dijo, perdóname, si tú me lo hubieras dicho en ese momento, pues yo lo hubiera entendido, ¿no? Y entonces, bueno, ya lo regresó a comer. Su descendencia lo describe como un padre amoroso, al que le encantaba estar con todos sus hijos, ahijados y niños adoptados. Nos llevaba a nadar, les enseñaba a montar caballo y siempre estaba pendiente de cómo iban en la escuela. Él nunca había conocido a un niño directamente,
casi en la mayoría de las veces, pues se los llevaban y le decían, Pancho, pues aquí está tu hijo. Y él les decía, está bien, pero con Panchito fue muy distinto porque desde un principio él siguió el embarazo de Betita. Y cuando ya se iba a aliviar Betita, pues él estaba ahí pendiente, incluso decía, pues estamos embarazados. Entonces, cuando ella se iba a aliviar, él estaba muy campante ahí y Betita con todos los dolores y él comiéndose su palanqueta de cacahuate. Entonces, Betita se ponía muy furiosa y le decía, ¿y tú tan campante ahí? Le decía, pues ya Villa se quedaba así, ya más quieto. Después, durante el parto, se desmayó porque, pues, ver ahí toda la sangre y lo que era un parto que él jamás había visto, no aguantó, se desmayó y le tuvieron que poner alcohol así para que reaccionara. Sin embargo, cuando nace Panchito, pues era un hombre que le cambiaba los pañales y le daba la mamila. El niño lo seguía mucho. Hay fotografías de él cuando lo tenía en los brazos, casi nada más llegaba de sus labores de la agricultura. Llegaba y a cargar al niño. Otra de las entrevistas fue realizada por la periodista Sophie Trewell. Habla de la vida cotidiana, de los niños, de los hijos de Villa, cómo jugaban en las noches tomados de la mano, decía ella con sus dulces voces. Entonces ya nos remite a la vida cotidiana en Canutillo, independientemente de la vida social o política que desarrollaba él, ¿no? Después lo va a entrevistar Regino Hernández Yergo para el periódico El Universal. Se llama Una semana con Villa en Canutillo. El propio Villa reconoció que fue la entrevista de Regino Hernández Yergo la más fiel a su persona. Sin embargo, se cree que esta fue la que incentivó la planeación de su asesinato. Pues aunque Villa había prohibido hablar de política para no faltar a la promesa de paz con Adolfo de la Huerta, el periodista consiguió la nota con la afirmación de Villa de que en menos de una hora podía levantar un ejército de 40.000 hombres. Y venían las elecciones, hay una pregunta que le hacen a mi abuelo, que pues a quién prefiere, cómo ve las elecciones, su respuesta es vista como una amenaza, pues vamos a tener problemas y Villa se va a levantar. Entonces, pues algo tenemos que hacer. Y en 1923, pues se fragua esta traición ya para preparar la muerte de mi abuelo. En la muerte de Francisco Villa estuvieron involucradas tanto el gobierno federal como el gobierno local y los enemigos de Francisco Villa. El 20 de julio de 1923, yendo de regreso hacia la hacienda de Canutillo, Francisco Villa y sus escoltas son emboscados. El ataque causó la muerte del hombre, pero dio inicio a la leyenda. Creo que este elemento de Villa como revolucionario, como Villa, como un personaje que nunca se rindió, que siempre luchó en pos de los sectores más humildes, es lo que más se recuerda de este personaje. En las memorias él admite todo esto, dice, bueno, yo quiero que la gente sepa quién es el Francisco Villa, pero el Francisco Villa de verdad, el hombre de corazón, de nervios, ¿no? Era un hombre muy sensible y también podía ser un hombre muy cruel. Villa, pues, es un conglomerado de anécdotas, de leyendas negras, y sobre todo un mito popular como el gran revolucionario que asumió una voluntad de servir al pueblo y ser su brazo armado.